pierde la vida fiscal puertorriqueño, su esposa embarazada y suegros, tras derrumbe de un muro en Santo Domingo. El fiscal, Michael Orozco, su esposa embarazada y sus suegros, perecieron trágicamente el sábado en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, tras fuertes lluvias provocar el derrumbe de un muro de contención en el paso desnivel 27 de febrero, en la avenida Máximo Gómez, que cobró la vida de 9 personas. Orozco tenía 30 años de edad y estaba asignado a la sala de casos de embriaguez en el Centro Judicial en Bayamón. El viernes, se despidió de sus compañeros de trabajo a los que les anunció que viajaría con su familia a la República Dominicana, donde habían ido a celebrar el género de la criatura que esperaban. Las personas fueron identificadas como María Nereida Martínez, quien estaba embarazada, Orozco, su marido, así como los padres de la fémina, Ramón Martínez y Abilda Vázquez. En una comunicación entre los fiscales de Bayamón, se informó que, con mucho pesar les informo que nuestro compañero, Michael Orozco, perdió la vida, junto con su esposa y otros familiares, en un accidente causado por las lluvias extremas que están ocurriendo en la República Dominicana. Aunque el secretario de Estado espera por el informe oficial del hermano país, los familiares que le sobreviven a Michael dieron noticia del evento. Les ruego incluyan en sus oraciones a Michael, su esposa María, sus suegros y su bebé, descansen en paz. Hace un par de semanas, nos había dado la noticia de que su esposa estaba embarazada. Dios mío, él estuvo hablando de ese viaje en el almuerzo el otro día. Lo mucho que le gustaba ir para allá. Que querían hacerlo antes que naciera el bebé, porque después no iban a poder. ¡Qué horror! No lo puedo creer. Almorcé con él, el viernes. Vimos un caso en la tarde. Caramba, se iba a revelar el sexo del niño allá. Una verdadera pena. Lee en parte las comunicaciones entre los fiscales. La suegra del fiscal, Abilda Vázquez, había superado la batalla contra el cáncer y sorprendió a Raymond Arrieta durante la caminata Da Vida el pasado junio. Vázquez conmovió al país al cumplir su promesa de donar más de $5,000 al hospital oncológico y reunirse con el comediante al final de la popular caminata. Tras la noticia de que la mujer perdió la vida, Raymond Arrieta compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram, donde expresó que hoy es uno de los días más tristes de su vida y no puede hablar. El muro, que forma parte de una infraestructura construida para agilizar el tránsito en el distrito capitalino, colapsó al final de la tarde del sábado, cuando muchas personas circulaban pese a las advertencias emitidas por los organismos de emergencias. Recuperamos unos 9 cuerpos, 4 mujeres y 5 hombres, en esa zona, dijo Delfín Rodríguez, subdirector de operaciones de la Defensa Civil. Detalló que la pared de concreto del muro aplastó varios de los vehículos que circulaban en ese momento por el centro de la capital, mientras las inundaciones arrastraron automóviles y anegaron viviendas. Mientras que, las autoridades identificaron al hombre, que fue hallado baleado dentro de un auto volcado, en Canóvanas. Estos hechos violentos fueron reportados a las 11:20 de la mañana del domingo, cerca de una iglesia, en la carretera PR-188, en Canóvanas. Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica al sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre un accidente de auto. El joven fue identificado como Ángel Raúl Colón Rivera, de 22 años de edad y residente del mencionado municipio. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Colón Rivera en el interior de un vehículo Toyota Corolla, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se encuentra investigando el hallazgo junto al fiscal de turno. Fue ingresado en prisión el hombre acusado de haber agredido con un machete a un paramédico en Morovis. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Propiedad,
robo, agresiones y personas desaparecidas, del CIC de Arecibo, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por los delitos de tentativa para quitarle la vida a una persona y violación a ley de armas, portación y uso de armas blancas por parte de la Fiscalía contra José Martínez González, de 61 años de edad y residente en Morovis. Para la fecha del sábado, 18 de noviembre de 2023, en horas de la madrugada, en el sector Gotay, barrio Univón, en el pueblo de Morovis, el imputado solicitó los servicios de emergencias médicas y al llegar los paramédicos para atender a Martínez González. Este, sin mediar palabra alguna y utilizando un arma blanca, machete, agredió en el área del rostro al paramédico Nelson Cabrera Durán, de 51 años de edad, quien fue transportado al centro médico en Río Piedra. El caso se consultó con el fiscal Ramón Allende Sánchez, quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la misma, determinó causa para arresto, señalando una fianza global de $500,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar, que fue pautada para el próximo 6 de diciembre. El agente Carlos Villalobos Vélez, adscrito a la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Arecibo, tuvo a su cargo la investigación, bajo la supervisión del sargento Orlando Molina Jiménez. Y también se encuentra tras las rejas un hombre acusado de haber agredido a dos oficiales de la policía en Aguada. En la tarde de ayer, personal del distrito de Aguada y la fiscalía local sometieron cargos contra Chomar Ruiz Cortés, de 30 años de edad y residente de esa población, por los delitos de daños y agresión a dos funcionarios públicos en funciones, por hechos ocurridos en el barrio Asomante de ese municipio. Los hechos que se le imputan a Ruiz Cortés los cometió el pasado sábado, 18 de noviembre de 2023, cuando la uniformada se disponía a orientar al detenido con relación a una orden de protección ex parte y el individuo le ocasionó daños a un vehículo oficial, lo que provocó que le fueran leídas las advertencias de ley y fuera puesto bajo arresto. Acto seguido, para no ser arrestado, Ruiz Cortés agredió al sargento Martí Rivera y al agente Edwin Fantauzzi, quienes intentaba controlar al individuo, siendo llevado a la celda del cuartel. El teniente José Pérez Nieves consultó con el fiscal Rufino Jiménez, quien presentó la prueba ante el juez Rolando Matos, encontrando causa contra Ruiz Cortés, imponiéndole una fianza global de $30,000, la que no prestó, siendo ingresado en la institución penal de Ponce.